販売したらこんな感じになってくる。Con agua está bien, Oscar. ¿Agua está bien? Sí. Vale, empezamos, si os parece. Buenos días, gracias a todos por venir a esta presentación de nuestros autores invitados junto a Ficomic de este salón del manga, los autores de Pokémon. No necesitan presentación, ya se distinguen en la mesa, ¿no? Yamamoto Sensei, que es el guionista de la serie. Usaka Sensei, dibujante. ¿Al revés? Ay, al revés, perdón. Tengo los carteles cambiados. Marc Bernabé, que muchos conocéis, que nos va a interpretar la sesión. Anabel Espada, que es la editora de la colección. Y yo soy Oscar Valiente, el director editorial. Haremos unas preguntas genéricas que Anabel ha preparado para no repetirnos, y después todos tendréis oportunidad de hacer vuestras preguntas. Yo os hago una breve introducción. Empezamos a publicar Pokémon justo hace un año para el Salón del Manga de Barcelona de hace un año. Era una serie que lanzamos con pretensiones, pero ni mucho menos imaginábamos el éxito que iba a tener. Yo creo que vamos a cerrar este año con más de 150.000 copias vendidas de la colección, lo cual supera mucho nuestras estimaciones. Todo esto es anterior a Pokémon GO, porque sé que Pokémon GO saldrá en algún momento aquí. Y antes de Pokémon GO, esta era una serie que era un gran éxito en las librerías. Siempre lo dejo muy claro, porque parece que a raíz del éxito del videojuego, ahora Pokémon esté al alza, y esto no es así. Ya en el salón del manga del año pasado, creo que lanzamos 8.000 copias del primer volumen y se agotaron en una semana, ¿no? O sea, esto quiere decir que la aceptación del manga ya fue muy alta desde el primer momento. Estamos muy orgullosos de tenerlos aquí. Queremos dar las gracias, por supuesto, a Juan, que nos acompaña en esta feria, que ha aceptado acompañarlos, y a Pokémon Company, que es la empresa norteamericana que gestiona los derechos de Pokémon. Dicho esto, doy paso a Anabel, que empezará con las preguntas. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con una pequeña, como decías, con una pequeña ronda de preguntas generales para sentar un poquito las bases antes de dar paso a lo que serían vuestras preguntas en la ronda libre. A los gringos que contaste. Eso ni me pasó. La primera pregunta es bastante general. Por favor, cuéntenos algo más acerca de ustedes. ¿Cómo se interesaron en el mundo del manga? じゃあまあ第一の質問はまあこのプリントにある通りどのようにして漫画の世界に興味を持つようになりましたか？ああはいそうですね僕は子供の頃からやっぱ漫画が好きでずっと漫画の仕事をしたいと思って過ごしてきましたねでポケモンの漫画を描くことになったのはやっぱりたまたまですね本当に巡り合わせといいますか、26歳の時に、ちょうど世の中は1996年で、最初のポケットモンスター赤緑っていうものが流行ったのですよ小学館という大きな出版社で
僕はそのライターをしていたんですが、まあ、その時にポケモン流行ったから次の年の初めからポケモンの漫画をその子供向けの雑誌で連載しようと思うっていうお話があって、まあ、僕たまたま その場にいたっていうそういう感じですね。Bueno, la respuesta del señor Kusaka es que él desde niño ya tenía mucho interés en el manga, le gustaba el manga y desde niño ya había querido dedicarse al mundo del manga. Y su relación con Pokémon fue, bueno, estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, como decimos tantas veces. Él tenía 26 años, en el año 1996, y bueno, el primera gran saga de Pokémon, que es la rojo y verde, empezó a tener mucho éxito. Hubo conversaciones entre Nintendo, Pokémon Company y Shogakukan para llevar Pokémon al manga, y él pues estaba, digamos que estaba en la órbita en ese momento, se lo propusieron y así empezó a trabajar en esta serie. その頃まだポケモンカンパニーっていうものはなかったです。ああ、pues en esa época todavía no existía la Pokémon Company. まあ誰もこんなに流行ると思ってなかったということでしょう。Nadie pensaba que esto se iba a hacer tan grande en ese momento. 山本さんね。はい。No. Sí, ¿no? Bueno, bueno, hemos unido la primera y la segunda pregunta. En su caso, es una tradición familiar, desde su abuela, su padre, sus tíos, todos una familia de otakus. Y bueno, por supuesto, en la casa todo el mundo compraba manga y había mangas de todos los colores. Y también su padre decía que dice que dibuja de maravilla. Se da muy bien el dibujo. ゴジラばっかり使ってます。ゴジラですか。そうね、今日もゴジラの盾を着た記者さんがいらっしゃるけれど。で、幼稚園の時に怪獣装進撃っていう感じがかける、フライ。で、まあ、それで、やっぱり近所のおばちゃんとかおっちゃんも、サトシ君は絵がうまいな、将来漫画家やな、みたいに言われて、その気になって、Sé que bueno, que ya desde antes de entrar a la guardería, al jardín de infancia, ya estaba dibujando, le encantaban hasta No Joe y Godzilla, se ha fijado en tu camiseta, y desde una edad tan temprana dice que ya sabía escribir en kanjis, kaiju, Soushingeki, que es súper difícil de escribir en kanjis, y ya lo sabía escribir, significa el gran ataque de los monstruos gigantes, ¿eh? Y bueno, ya su abuelo, su padre decían, tú vas a ir para mangaka, ya se te ve que se vas a ir para mangaka. Y así han pasado 50 años y aquí estamos. まあ、僕が今のこの作品に関わるようになったのは、それまで「食品サンデー」で連載をしてたのが終わって、その次の作品がなかなかあの企画が通らず、そろそろこう生活が厳しいぞってなった時に知り合いの編集さん知り合いじゃない、師匠にあたる漫画家の先生から編集さんを紹介していただき、
このポケモンの、コンペを、に参加することになりました。Sobre, bueno, esta sería la segunda pregunta que Kusaka-sensei ha contestado antes, pero ahora le toca al señor Yamamoto. ¿Cómo empezó, cómo se involucró en el manga de Pokémon? La respuesta es que él estaba, había realizado una serie en la revista Shonen Sunday de la editorial Shogakukan, la había terminado, y lo que hace un dibujante cuando termina una serie es intentar proponer otra. Fue proponiendo varias ideas, ninguna de ellas estaba consiguiendo la aprobación de los editores. Y cuando ya tenía, digamos, ya estaba empezando a preocuparse por su futuro económico, digamos, a través de su maestro, la persona que él considera su maestro de manga, contactó con un editor que le propuso encargarse de la parte de gráfica de Pokémon Special, que es el manga de Pokémon. Sí, sí. まあ、今から16年ぐらい前の話になりますかね。Esto fue hace unos 16 años. Llevan 16 años trabajando juntos. まあ、作品自体は20年書いているんですけれど、まあ、彼と仕事を組むようになったのは16年前。それで、まあ、スペインでも赤緑のコミックとブラックホワイトを去年出してくださったということなんで、まあ、赤緑の方は最初に組んだ漫画家さんとやりました。で、まあ、彼女がちょっと具合が悪くなってしまったので、まあ、次にその組む人を僕は探していたわけですよね。それでさっき彼が言ってくれたような経緯があって、まあ、幸せな出会いだったなと今でも思います。Bueno, Pokémon Special, el manga de, el título original en japonés, Pokémon Special, el del manga, ¿eh? Este manga lleva unos 20 años ya serializándose. Ellos llevan 16 años, como no sé si estáis al tanto de que los primeros años estuvo trabajando con una otra autora como dibujante en la saga Rojo, Azul y Verde, que también se ha publicado aquí, y Amarillo también. Y bueno, esta persona, esta mangaka, pues empezó como a no estar demasiado bien de salud, no pudo continuar. Y fue entonces cuando ya estaba buscando otro dibujante que encontraron al señor Yamamoto y 16 años llevan ya. La siguiente pregunta. Tsugini. ¿Es muy difícil trabajar en una licencia como Pokémon, tanto a nivel de guión como de dibujo? ¿Y cómo consiguen...? Sí, ¿cómo consiguen un equilibrio entre la adaptación de la historia de los videojuegos y su propia creatividad? じゃあ、まあ、そうね、まあ、絵を描くということにおいて、じゃあ、まず。Empezamos si os parece, por el dibujo. No, por el guión. いや、ちょっと先に喋ってもらっていいかしら。ベトが hablando, va. やっぱりポケモンにしても登場する人物にしてもまずあのゲームそのもの の作られたデザインがあるのでまずそれで、まず変えてはいけない部分を当然守った上で、彼が考えたあの人物造形キャラクターのその設定に合わせてそれをできる範囲でアレンジを加える。En su caso, pues obviamente cada vez que se realiza un videojuego nuevo de Pokémon, pues hay un equipo de diseñadores y de artistas, o, bueno, los responsables que se encargan de diseñar todos los Pokémon y todos los personajes nuevos que aparecen. Él tiene estas guías y las, bueno, tiene que obviamente hay unos patrones de los cuales no puede salirse dentro de estas pequeñas limitaciones. Él pues se las apaña pues para incorporar su propia creatividad. Está más o menos la respuesta. そうね。よく上でのあの想像力をうまく、あの例えばあのポケモンを捕まえるのにボールを投げるシーンがあるんですけどもやっぱりなるべくあの違った投げ方をみんなするようにみたいな工夫は
知っています、うん、だからボーリングを投げるように投げる人もいれば、サイドスロー、アンダースロー、オーバースロー、で、あと本当にドラゴンボールのようにこんな感じで出す人もいるし、投げてあのポケモンを出すキャラもいれば、手の中でスイッチをしてこの状態でパンと出すような、これは山本先生の、そうですね、オリジナルって言えるんですか。そうですね、なるべく即興で多分書くときに、なるほど、bueno、las partes en las que se permita ser creativo pues requieren de cierta imaginación. Por ejemplo, nos da el ejemplo de que cada personaje, si os fijáis en el manga, tiene un estilo diferente de atrapar a los Pokémon con las Pokéballs. Hay algunos que le lanzan como si fuera un jugador de béisbol, con diferentes estilos, otros hacen una especie de kamehameha, ¿no? Como en Dragon Ball decía. Otros tiran la bola, hay otros que tienen una especie de interruptor o botón para que el Pokémon venga a él. Entonces, este es una idea original suya que bueno, intenta incorporar este tipo de elementos al manga. まあ、質問の内容が絵を描くこととシナリオを描くことのどちらも難しいですかっていう質問なんだけど、まあ当然どちらも難しいでしょう。その彼も僕も楽な仕事ではないと思う、やっぱり。Claro, en la pregunta ahí sí, la parte de la pregunta de que si es complicado trabajar tanto en guión como en dibujo, ambos planos del proceso creativo son muy complicados en el caso de Pokémon, ¿eh? Entonces, los dos tienen sus dificultades. じゃあ難しいって言った時に、まあ、何がどう難しいのかっていう話になるのですが、まあやっぱり一番大きなところで言うと、非常に人気のあるそのゲームが、まあ、原作ゲームとしてこうあるということですよね。Y bueno, tal vez lo más complicado de todo es el hecho de que tiene que basarse en un producto previo, que es el videojuego. Entonces tienes que ser fiel al contenido. そのゲームを、まあ、プレイして楽しんだ人っていう方々を、まあ、がっかりさせてはまずいけない。Ahí, imaginaos a los jugadores que están ahí jugando con su juego favorito, les encanta, y luego leen el manga y no les gusta. Eso no nos lo podemos permitir. Pero si todo es de otro lado, si todo es igual que en el juego, sería muy aburrido, ¿no? Leer la misma historia. まあ、媒体として一番その違う部分があるんだとしたら、やっぱりゲームは非常にこう、プレイヤーの能動性に任せている部分があるから、主人公なんかは非常に透明化されて設定されていて、特に性格や口調みたいなものもないし、遊ぶ人が自由に染めてくださいっていうものですよね。漫画の方はやっぱりその主人公の魅力でお話が引っ張られていく以上、熱いやつだったり、それとも頭がいいやつなのか、それともこうせっかちだけれど優しいやつなのか、まあ、いろんな個性っていうものが、まあ、そういうところを読者は期待していて、まあ、僕たちは努力してそのいかにじゃあその今回魅力的な主人公を、作り出すかみたいなことを、まあ、頑張るわけです。Sí, una de las cosas más distintas de ambos medios, el videojuego y el manga, es que en el videojuego, digamos que los protagonistas son bastante llanos, en el sentido de que es el jugador el que se convierte en protagonista y es él el que da carácter al personaje. Mientras que en el manga, nosotros tenemos que crear ese personaje, tenemos que decidir si, porque es el que va a tirar de toda la historia. Ese personaje va a ser básico. Y como en el videojuego no tiene un carácter demasiado definido, por las razones que hemos explicado ahora mismo, en el manga sí que tenemos que crear personajes que sean atractivos. Podemos hacer que sea como un personaje muy, muy inteligente, o que sea muy pasional, o que se vaya siempre con prisas y sea muy, muy, muy pesadito, pero luego en el fondo es muy buena persona. Tenemos que crear personajes atractivos para el lector.だからゲームを遊んだ人に向けて、期待に応えるために変えない部分と、それと全く同じじゃつまらないから、大胆に変えていく部分、そのやっぱりバランスみたいなのを取るのが多分一番こう技術なのかなと思う。
Tal vez, claro, lo más complicado de nuestro trabajo es que hay una serie de jugadores que han disfrutado mucho con el juego, luego cuando leen el manga quieren que no les defraude, ¿no? Entonces, hay partes que no se pueden cambiar para no defraudar al lector. Pero otras partes que sí tenemos que ser activos y cambiarlas, incorporar cosas nuevas para que disfruten más del manga. Entonces, este equilibrio entre lo que no debemos cambiar y lo que nos atrevemos a cambiar, este equilibrio tal vez es lo más complicado de nuestra tarea. Hi. De hecho, creo que han respondido a la siguiente pregunta. だいぶ踏み込んでしまったが、でもまあこれに関しても改めてコメントするなら、4つ目もいきますか。4つ目はもう大体答えたんですね。OK。はい。Sí, hemos contestado también a la cuarta. ¿Hemos este, ¿no? ¿Esta lista? Sí, sí, es esta, sí, pero bueno. Los periodistas, digo, ¿no? Pues está. Y estamos aquí pasando preguntas. Son súper eficientes. Pues pasamos a la siguiente. OK. ¿Qué piensan del a qué creen que se debe el éxito de Pokémon, un manga que, como han dicho, ha sido capaz de mantener el interés y seguir siendo tan popular durante 20 años, generación tras generación de lectores? これですね。Pokémon の成功についてどう思いますか？で、世代を超えて読者の興味を引き続ける漫画の成功とはと。これは僕らの漫画の成功について、まあ、2つ答えましょうかね。ゲームの成功についてと、まあ、それに紐づいている僕たちの漫画についてと、いかがでしょうか。じゃあ、またさん、ポケモンのゲームの方の成功、人気を維持してるされてるっていう、そのゲームそのものの成功については非常におこぼれに預かるものとしてはありがたい。それは伝わるかな。というか、まあそれはまあ生臭い話として、でもそうですね。やっぱりまあこういう前の質問にも引っかかる部分ではあると思うんですけども。そんだけビッグタイトルのゲームであるにもかかわらず、僕たちが漫画を描くにあたっては割とこう僕自身は自由度がすごい高いなと思って、うん、割と例えば僕自身が日常感じる不安とか怒りとかそういう恐怖感であるとかそういうのを例えば作品に盛り込んでこれを自動漫画でやるのはまずいかなっていうようなとこも割と OK をもらったりしてるんですよ。だからそういう意味だと、まあこれは僕たちの漫画自体が認められてるのかどうかは分かんないですけども、とりあえずなんか好きにさせてもそんなにひどいものを書かないんじゃないかとは思われてるのかなって思ってある程度安心してもらってるんだろうかっていうのがあって、でそれは多分読者にもあって、例えばこうポケモンの漫画として守るべき部分を守った上でどれぐらい変なことっていうか、まあと突き抜けたことをやってくれるんだろうっていう期待が多分あるから、割と長く書かせてもらってるのかなと。だから簡単に言うと安心感と突き抜けたとこが両方あるからかなと。Bueno, el hecho de que el éxito de Pokémon como videojuego se haya mantenido y haya aumentado durante los años, para él digamos que profesionalmente es fantástico, ¿eh? Le está súper agradecido, obviamente, porque come de esto y que dure muchos años más. Y bueno, el hecho de realizar la adaptación a manga de un videojuego tan enorme como es Pokémon, tan importante, puede parecer que conlleva mucha presión y que conlleva muchas restricciones, pero él considera que tiene muchísima libertad, está sorprendido incluso de la libertad que tiene.
para trabajar. A veces incorpora a su manga cosas que le pasan en su día a día, ¿no? Sentimientos que de miedo o de rabia o de desazón, ¿no? Que tiene en su día a día y se pregunta, no sé, a ver si esto va a colar o no va a colar, pero casi siempre recibe el ok, con la cual cosa se considera muy, muy tranquilo, muy afortunado, le dejan trabajar con total tranquilidad. Y esto debe ser porque, bueno, a lo largo de los años la gente se ha acostumbrado a leer el manga, sabe que los lectores saben que él va, o sea, sus mangas de Pokémon van a ser fieles al original, con lo cual están tranquilos en este sentido, y que, bueno, probablemente no está haciendo un trabajo tan malo si durante tantos años le están siguiendo publicando y los lectores siguen comprando el manga. Y bueno, él cree que los lectores, por un lado, están confiados de que en las páginas de Pokémon Special van a encontrar lo que buscan, lo que les gusta de los videojuegos, pero por el otro lado, en parte cree que lo compran los mangas para ver hasta qué punto se ha ido un poco por las ramas, ¿no? Hasta qué punto ha incorporado cosas nuevas y ha puesto locuras, entre muchas comillas, ¿no? Así que se puede decir que está en un momento muy, muy plácido, muy tranquilo y muy cómodo trabajando en el manga de Pokémon. ポケモンの成功についてどう思いますかっていうことにまっすぐ答えるなら、まあ、まずその成功は素晴らしいと思う。Sí, sobre la pregunta es en japonés queda traducida como ¿qué creen sobre el éxito de Pokémon? Vale, no creen a qué se debe, estás un poco y dice que bueno que francamente que les parece que es una maravilla, es fantástico que Pokémon haya tenido tanto éxito. で、まあなぜ成功してるかっていうことにはいろいろな意見がもう出尽くしているとは思いますけれど、やっぱりすごく人気のあるゲームのタイトルであって、まあそのゲームは単純によくできてますよね。面白い。Y los motivos del éxito del videojuego de Pokémon podría haber mil opiniones, pero él cree que por un lado son videojuegos que han conseguido mantener el éxito durante muchos años, simple y llanamente porque están muy bien hechos y porque son divertidos. あとまあ一つのそのゲームタイトルではあるんですけど、そこにまあ子供向きの遊びも入っていれば大人向きの遊びも入っていて、女の子向きの可愛さもあれば男の子向きのかっこよさもあると。だからいろんな年代や性別に対応するような入り口が複数設けてあるっていうことがポイントですかね。También es un videojuego que tiene muchos puntos de entrada en el sentido de que los niños pueden disfrutar a su manera. Cuando un adulto juega un videojuego de Pokémon también encuentra elementos de su agrado. Para las chicas también encuentran, bueno, kawaii, ¿no? O sea, cosas monas o atractivas a los ojos de las chicas. Y por el contrario, los chicos encuentran cosas que molan al chico, ¿no? O sea, hay muchas maneras de entrar a los videojuegos de Pokémon y son videojuegos para todos los públicos, en definitiva. Y todo el mundo los puede disfrutar a su propia manera. De, まあそれを今度はじゃあ漫画にしましょうっていうふうにしている僕たちの作品についてですけれど、最初は小学4年生、5年生、6年生っていう雑誌で書いてたわけですから、やっぱ子供向きに書いていたんだと思う。Y sobre el manga, cuando empezaron a trabajar con el manga, al principio publicaron en la revista Shogakko Yonense, Gonense, Rokunense, que literalmente son tres revistas, el título sería primaria cuarto curso, primaria quinto curso, primaria sexto curso. Son revistas separadas con este título, ¿eh? Por lo tanto, al principio lo dibujaban como un manga para niños. De, y ron na nenrei muki no chanel ga dekite itta no wa, jitsu wa nagaku kaite itta koto ni yotte no kekkateki na koto nan da to omou. Y que se haya ampliado los canales de publicación del manga es porque las generaciones han ido subiendo junto con Pokémon.
最初の頃読んでくださってた読者の方が作品から離れずずっと一緒に年を重ねてくれているので、結果的にこう読者の年齢幅はこう広がっていった。Sí, a lo largo de los años, pues un lector que empezó siendo niño, pues ha seguido leyendo las aventuras de Pokémon y me he ido pasando con los años y ahora tenemos un abanico muy amplio de lectores. だから15年20年書いてきた今となっては小学生向けの読者が喜ぶような元気のいいかっこよさもあって、でなおかつ最初の頃からずっと読んでくださってる大人の読者に向けてのちょっと小さい子には分からないかもしれないけどっていう前置き付きで描く心の機微みたいなものも両方入っているように2人とも心がけるようになった。Y ahora que llevan, bueno, ya cuando empezaron a llevar 15, ahora llevan 20 años trabajando en el manga, tienen que seguir creando para público infantil, lógicamente, pero se permiten, en homenaje o para complacer a los lectores adultos que están leyendo esta obra desde el principio, dentro de la historia ya incorporan elementos, por ejemplo, temas, digamos, frustraciones o temas mentales que igual un niño no va a entender, lo va a pasar por alto, va a leer eso y lo va a pasar por alto, pero un lector adulto sí que ese punto lo va a disfrutar. Así que ahora mismo los mangas de Pokémon que están trabajando en los últimos años ya tienen ambas lecturas. ¿Daijoubu desho? Ahí. Siguiente pregunta. Ahí. Ambos llevan muchos años dedicándose a Pokémon. ¿Alguna vez se han sentido tentados a empezar otro proyecto? ¿O hacer algo distinto? Pokémon 以外の作品を書こうと思いましたか？この長年ポケモンやって。どうでしょうか？一応ポケこれを書き始めてから2回ぐらいはあったんですけども、まあそれは全部やっぱり。全部じゃないか、まあ一応そっちもコミカライズだったので、自分オリジナルの漫画を描きたいかっていうと、実は結構自分のやりたいことをこの中でできてるんで、そんなに描きたいって思わないっていうか、なんか僕はやっぱりさっきも言った通り、その幼稚園の頃から怪獣好きで、で友達とかからもお前怪獣の漫画を描けよとかって若い頃から言われてたんですけど、まあ最終的に描いてるなと思って、そうなんですよね。だから改めて自分で立ち上げてっていう気持ちよりも、これのクオリティをどれだけ上げるかっていう、ことの方がやっぱり今は興味が一番あるって感じですね。Sí, en realidad, en el caso de Yamamoto Sensei, antes de Pokémon trabajó en un par de obras, también eran comicalizaciones, es decir, adaptaciones a manga de otros títulos. Y si la pregunta va si él ha tenido algunas ganas alguna vez de crear una historia propia, la respuesta es que en realidad dentro de Pokémon Special, el manga de Pokémon, él ya está haciendo prácticamente todo lo que desea hacer. Como hemos dicho antes, cree que tiene mucha libertad creativa y la usa dentro del manga Pokémon, con lo cual no se puede decir que él tenga demasiadas ambiciones de crear una historia original, porque ya este anhelo creativo ya lo tiene satisfecho gracias a Pokémon. Sí que es cierto que desde pequeño él es un gran fan de los kaiju, los monstruos gigantes, y con un amigo siempre decían, vamos a crear un manga de kaijus. Si lo piensas bien, Pokémon se puede también pensar, o sea, considerar un manga de kaijus, ¿verdad? O sea que, digamos que más o menos todo lo que ha aspirado en la vida lo está pudiendo conseguir gracias a Pokémon y no tiene más anhelo creativo aparte de este de momento. ちなみにね、今回も怪獣もテーマ
あのこのイベントのテーマの一つなんですけど、あの展示とか、あのかあの怪獣の着ぐるみを着た人たちのファイトもあるんですよ。ウルトラファイト的な、はい、あのあれそうです、あのちょっと格闘技ね、楽しみね。Explicado que uno de los temas del salón es los kaiju, que tenemos una exposición y que va a haber lucha libre de kaiju. O sea, hay tíos disfrazados de Godzilla luchando entre ellos y no lo sabía, y ahora dice, hostia, pues esto hay que verlo. Sí, sí. Bueno, yo también de cualquiera de los dos. Si algo 不幸なことがあって、この作品は何かで終了して、ってなったとしたらまた別のものを描くんだろうし、でも逆に続いてる間は彼とのそのコンビネーションを大事にして、2人にはまだ伸びしろがあるはずだというふうに信じて、のこれのクオリティを上げていくことに全力を尽くしていくわけだし、まあ物書き人生っていうことで考えればまだ長いんで、まあ、これからどういうことが起こるかわからないけれど、やっぱりその場その場で全力を尽くしていくということになりますかね。はい。Y bueno, la respuesta de Kusaka Sensei es que, bueno, si pasara algo terrible y terminara la serialización de Pokémon, que es algo que de momento no parece que vaya a ocurrir por suerte, pues obviamente buscaría otros proyectos y seguiría creando guiones de manga, ¿no? Pero ahora mismo su idea o su propósito es seguir trabajando en Pokémon junto a Yamamoto Sensei, darlo todo porque cree que todavía tienen margen para seguir mejorando, siempre hay margen para seguir aumentando la calidad del manga de Pokémon y bueno, nunca sabe lo que puede pasar, pero lo que él sabe seguro es que siempre va a dar lo mejor de sí mismo en todos los proyectos en los que esté implicado. Ahora mismo es Pokémon y que sea por muchos años. まあ人によってはずっとポケモンやっていくのしんどくないですかっていう聞く人もいるのですよ。まあでもそんなことはない。Y a veces le preguntan, oye, pero si llevas tantos años trabajando en Pokémon, no te cansas de Pokémon, no te gustaría hacer otras cosas? Y la respuesta es que no, está muy cómodo. まあこれだけのビッグタイトルを任せていただけてるっていうことが光栄だし。まあ、彼との仕事に関しても満足しているので、まあ、今幸せだなって思いますね。Que hayan puesto en sus manos un título tan enorme como Pokémon, es un honor para él y tiene la suerte de trabajar con un dibujante como es Yamamoto Sensei y está muy satisfecho y se siente muy feliz. 大丈夫でしょうか。はい。¿Qué es lo que más les gusta de Pokémon? Así en general. ポケモンのゲームに関して言うと、やっぱりそのゲーム自体もソフトが出るたびに進化してるなっていう部分、だからどんどん遊びやすくなってきてるとこがすごい、やっぱり仕事をするためにっていう部分ではなく、やっぱりゲームそのものを楽しめるっていうのも大きいですよね。で、あとやっぱりどういうのかな、キャラクターのデザインがどう言ったらいいの、いい意味でやぼったいところが好き、伝わるかな、ね、例えば新しい、すごい新しい、とんがった最先端じゃなくて子供も大人も、そうそう、でその言ってみたらセンスのある人でもない人でも受け入れられるっていう、多少懐かしい感じがありますよね。だから流行りスタイルに関係のないっていうのが、普遍的なデザインっていうのかしら、だからなんか妙にこう時代に合わせてだから目がくっついたりとかっていうのもなく、まあそれっぽいな。
Más sobre los juegos, el videojuego Pokémon, lo que más le gusta es que cada vez que sale un juego nuevo es obviamente una evolución del anterior, cada vez son más atractivos, son más fáciles de jugar, y esto lo dice como jugador, como, no, como jugador del videojuego, no como persona implicada en el proyecto Pokémon. Otra cosa que le gusta es que el diseño de los personajes, digamos que no es excesivo, en el sentido de que nunca van a buscar la última moda, nunca van a buscar el diseño rompedor, van a buscar personajes que puedan ser atractivos tanto para niños como para adultos, que tengan un poco, tengan un atractivo, digamos, múltiple, que no sean, no son nunca personajes demasiado arriesgados desde el punto de vista del diseño. Tienen un punto nostálgico, ¿no? De la gente que toda la vida se ha criado con el manga, con el anime, los diseños de personajes les van a resultar familiares. Y esto es un aspecto que al señor Yamamoto le gusta mucho de Pokémon. Pokémon de 気に入ってる点、まあ、ポケットでありモンスターであるってことですかね。Lo que más le gusta de Pokémon es que, bueno, es un bolsillo, pocket, y monsters son monstruos, ¿no? まあ、モンスターっていう点で今彼がさっきから再三言ってるように怪獣ってものはすごく惹かれる、やっぱり惹かれる。En el tema monstruo, como ha dicho él, que es un gran amante de los monstruos kaiju, de los monstruos gigantes, bueno, ya de por sí el concepto de monstruo es atractivo. Para ellos, para él. 一方でポケットって言ってるってことはそれがこうポケットに入るっていうことなんでその怪獣っていうそのトゲトゲしいものとそれが子供のポケットに入ってしまうっていう優しいところ、うん、それがくっついてるっていうのがすごいんだと思うんですよね。Y claro, pocket es que caben en un bolsillo, son, no son esos monstruos gigantes llenos de pinchos por todos lados. Como sin mochila, ¿no? O sea, son monstruos, siguen siendo monstruos, pero son adorables y caben en el bolsillo de un niño. Con lo cual, la combinación, el equilibrio entre ambos aspectos de los Pokémon le encanta. Godzilla o Pocket ni leer cosas de quién hay de eso. でもまあ、no te puedes poner a Godzilla en el bolsillo, ¿verdad? でもやっぱグラードンや海王が入ってしまうわけです。Pero los Pokémon, そこが面白い、ね。Sí, y eso resulta muy interesante, muy divertido. だいぶたっぷり話しすぎました。Hemos hablado un poco demasiado, ¿verdad? 申し訳ない。mucho, lo sentimos. もしかしたらもうあれなのかしら。皆さんの質問を受けていった方がいいのかしら。Pregunta si pasamos a preguntas de ellos o quieres sí, no. 時間を考えたら。Sí, es más interesante que pasemos a las preguntas vuestras. Ya no. 申し訳なかった。Sentimos habernos enrollado mucho, nos ha faltado 4 o 5 de aquí, pero bueno, seguramente las que vayas a hacer estarán aquí preparadas. Sí, es que seguramente es eso. Sí. Bueno, no sé, Anabel, Óscar, vosotros. Sí, estamos. Ah, sí, perdón. Sí. Buenos días. Buenos días. Adiós, nuestra pregunta va para ambos. Sabemos que el señor Yamamoto no solo tiene experiencia como dibujante, sino también tenemos entendido que ha trabajado como animador. ¿Le gustaría ver una versión animada de su manga ahora que están surgiendo nuevos proyectos similares como Pokémon El Origen o Pokémon Generaciones? Del manga de Pokémon, ¿eh? Exacto. あの、山本先生はね、あの、漫画家の先生であるんですけど、まあ、アニメーターとしても仕事をなさったそうですが。え、いや、ないです。No he trabajado con animador. それはどこ情報? ¿De dónde has sacado esto? Es lo que me ha pasado. 誰かにもらったそうです。まあ、いや、あの、とにかく質問はですね、あの、ポケモンスペシャルは、まあ、漫画ではあるんですけれど、もともとゲームとアニメもあるんですけど逆にポケモンスペシャルをアニメ化したらあの、ね、あのそういうプロジェクトがあればどういう感じで受け止めますかというような、なんか昨日も
日本ではそれに対するデマが広がったみたいです。あ、そうですか。なんかとにかく、映像化されたものはすごいやっぱり見てみたいなっていう願望はあります、うん、それができるかどうかは別として。そうね、うん、で、これ日本の僕たちの読者はやっぱりアニメのファンが多いんですけど、あえて僕は実写で見てみたいなと。もう着ぐるみであるとか人形アニメでも CG でも、なるほど、特撮ですね。わあ、想像するだけですごいな。そう、あのどんだけ徒歩なもんでも実写で見てみたいなと思います。Dice que evidentemente como autor de manga le encantaría ver a sus personajes en movimiento en la pantalla. Ojalá algún día, no sabe si es posible que esto pueda hacerse realidad, pero le encantaría. Y es cierto que muchos de sus lectores son fans del anime, de Pokémon, y que este manga también pudiera ser adaptado a anime a su vez, estaría muy bien. Pero él personalmente lo que le gustaría es ver una versión de imagen real de Pokémon. A ver qué tal saldría una película o una serie de imagen real de Pokémon. Siguiente. Nosotros queríamos preguntar, antes han comentado que a la hora de adaptar los juegos y demás siempre le daban su toque personal a cada una de las sagas. Entonces, ¿cuál ha sido la saga que más les ha costado adaptar en el sentido de darles ese toque personal que la haga única y diferente al resto?先ほどの質問の中で、うん、あの自分たちは漫画を、まあ、ゲームに基づいて作ってるそうですけれど、うんうん、まあ、なんていうか自分のオリジナルのをあの入れる余地もあるそうですけど、うん、その面の上であの一番辛かったあのショーとかどれでしょうかね。あの、うん、あ、うん、そうですね。今回は辛かったね、あの楽しかったじゃなくて、うん、どうでしょうか。辛いのは本当に毎回辛いっていうか、うん、あのやっぱり僕の立場で言うと、あ、眠りたいのに眠れないとか、あと、ここまで絵を描きたいんだけど時間的に無理とか技術的に無理っていう、そういう限界にさらされるのがすごい辛いんですよね。うん、で逆にじゃあ漫画を描くこと自体はもう楽しくてしょうがないので、その限界のせいでどう言ったらいいのかな、辛いけど楽しい、楽しいけど辛い。Sé que, bueno, básicamente todas las sagas son duras en este sentido de adaptación, de tener que trabajar, de que les cuesta poner en forma de manga los contenidos del videojuego. En su caso personal, esta dureza se resume, por ejemplo, jo, qué sueño tengo, pero no puedo dormir ahora porque tengo la entrega, este tipo de dureza creativa que tenemos siempre. Pero sí que es cierto que él disfruta muchísimo dibujando, pero también es cierto que tiene muchas limitaciones, que a veces pues por cuestiones de tiempo o cuestiones de otro tipo no puede trasladar al papel todo lo que le gustaría de la forma que le gustaría, y eso hace que sufra. O sea, a pesar de este sufrimiento, el manga le encanta, disfruta y es sarna con gusto no pica, básicamente. まあでもゲームを漫画にする時の辛さっていうのが質問の中心部分ですよね。そうですね、うん、まあ、そういう意味で言うとゲームで遊んでこれ漫画にするのが難しそうだなって思う場面はやっぱり毎回ありますよ、多かれ少なかれ。Sí, siempre en el proceso creativo de un mangaSiempre hay momentos que son más duros que otros y bueno, es un trabajo que no es sencillo.
もしかしたら来月ポケットモンスターサンムーンっていう新作ソフトが出るんですけど、まあ、今その新連載の準備をしていますが、これこのまま漫画に描いたらすごく冷たい感じになっちゃうだろうなみたいなところもあって、もしかしたら全部のそのタイトルの中で今回が一番そこを辛いかもしれないですね。Por ejemplo, el mes que viene, al menos en Japón, se pone en la venta un videojuego nuevo, Pokémon 3, es el título en Japón. ¿Eh? Sol y Luna, ¿no? Sol y Luna, me dice. Sí, bueno, por el pinganillo. Todavía no han empezado a trabajar en él, pero sí, obviamente están probando el juego, están preparando el terreno para la adaptación manga. Y él ha visto que va a ser, que si el guión lo hacen perfectamente fiel al videojuego, va a quedar bastante frío, va a quedar un manga bastante frío, con lo cual tal vez es posible que sea de los más complicados a los que se han enfrentado hasta ahora, ¿eh? de adaptar. Pero creo que el manga es difícil, ¿no? Te omotta koto ga yakuni yuto bokutachi no ude no mise dokoro tomo ieru. そういう時こそ2人の腕が試されるので、pero es en estos casos, cuando su habilidad, su como mangaka es cuando queda, digamos, hay un reto, es cuando más de sí pueden creen en que pueden dar y que pueden dar mejor resultado. ¿En algún momento se han planteado que les gustaría que algo de su manga saliera en el videojuego, no que el videojuego fuera la adaptación del manga? De ama, dekiru koto ka dou ka wakaranai en desu kedo, ima made game o manga ka shita teiu hanashi desu kedo, gyaku ni manga kara game ni する話ってあり得るでしょうかね。まあそういう話が来たら本当に光栄ですよね。Ojalá viniera una propuesta de este tipo porque sería un gran honor. まあさっきアニメ化みたいな話も質問で出ましたけれど、どんなものであれ自分たちが作ったものからさらに発展して何か三次的四次的なものにこうなっていくとしたら、それはすごく光栄なこと。Antes también hemos hablado de una posible adaptación a anime, si la podría ver, si no. El caso es que un manga como el suyo pueda generar proyectos. O sea, se pueda desarrollar en forma de otro tipo de medio, pues sería un gran honor, sería una noticia fantástica para ellos, les encantaría que hubiera proyectos de este tipo. A que más de eso hay una cosa que pero es solo que si viniera, es una hipótesis, ¿eh? No significa que haya nada en firme. 映画とかゲームとかじゃなくて、この T シャツだけでも十分。あ、そうそうそうそう。この場自体が僕たちには。このパネルとか。ellos no hace falta, se conforman con este, con las camisetas que han hecho Norma para la ocasión. Este tipo de su producto, de su manga, ya les parece fantástico el hecho de que estéis vosotros aquí. Ya esto de aquí. 記念に持って帰りたいと2人で話してた。Estábamos hablando de que se les gustaría llevárselo como recuerdo. Claro. ¿Alguna pregunta más? Cuando se lanza un juego nuevo, como en el caso de Pokémon Moon and Sun, ¿cómo es el proceso a nivel de compaginación entre el equipo de desarrollo y su preparación del manga? ¿Cómo se compagina para que previamente, antes de que salga el juego, ya puedan estar trabajando en el juego? でまあ、そう新しいゲームが出るたびに、はい、まあ、そのあらかじめ、漫画家の準備をしなきゃいけないでしょう、はい、でソフトの作っている会社との連携はどのような感じですかね。連携はね、そんなにこうないです。まあ、La respuesta básica es que no hay coordinación. これをまあとにかく遊んでくれと言って、世の中のお客さんが遊ぶよりも普
2月ぐらい前に僕は触ることができる。La única ventaja que tienen es que les pasan el juego un par de meses antes de que se ponga a la venta y le dicen, tú ve jugando, ve probándolo y ve familiarizándote con él para crear los guiones. Es todo lo que les proporcionan. まあ、ゲームやってみて分からないことがあったら質問しますけど、その質問することによって、で漫画の自由度が下がっても困るなと思うので、そこは調節しながらですかね。Luego, si jugando al juego ve que, tiene dudas y tal, a veces se plantea si preguntar o no, pero muchas veces ni pregunta porque cree que es a la que pregunta y puede que ya te venga una respuesta que no te conviene y dejas de tener la libertad creativa que podrías tener si no preguntaras. Así que muchas veces, bueno, depende de qué cosas, sí que las pregunta, obviamente, pero otras, digamos, que se hace un poco longis. Está mal, ¿no? Sí. Está mal, está mal. Tengo curiosidad saber cuál es el proceso creativo que llevan. Los dicen que, por ejemplo, tienen dormen poco. Es algo que, por ejemplo, el lector español sabe que tiene una visión concreta de lo que es un mangaka japonés y que ahora hemos podido ver un poco más sobre los documentales de Urasawa y demás. Entonces, me gustaría saber si en una franquicia como Pokémon, que es mastodóntica, que produce una cantidad de productos enormes, los tiempos de trabajo son mucho más complejos. あのね、今まで、まあ、漫画家の先生の、まあ、辛い生活、あまり寝れないとか、締め切りに追われるとかっていう話はもう結構、例えば浦沢直樹の番組見て分かったんですけれど、ポケモンっていう超ビッグタイトルと関わるとこれが逆にまたまた辛くなるんですか？いろいろあのいろいろ調整しなきゃいけない面もあったりしますかと。それでまあ締め切りにすごく追われてる感じですか？それともそういうような質問だと思います。追われてるけど。そうね。まあ、el editor dice, tú di que sí que es súper duro。それは別にあのゲームのビッグタイトル関係なく、だらしない生活がもたらすものというか、自己管理ができてないからですっていう僕はこれはその漫画家の先生 の皆さんに当てはまる。いや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 Título tan enorme como es Pokémon o no, que en su caso, si no tiene tiempo para dormir o tal, es una cosa personal suya porque no es muy organizado con su tiempo. ¿Eh? No es una cosa que sea porque por culpa de Pokémon están siempre como muy ocupados o muy liados. Es, si da estas sensaciones, porque es el que no se administra bien. まあ、今回バルセロナに来るにあたって、まあ、10日ほど2人とも日本を離れるわけですよね。だからやっぱ直前に仕事を詰めていくってことは大変だったと思うし、ただそういうふうなことは僕たちだけに言えることではなく、例えばあそこにいる編集さんだって寝不足だったことでしょう、まあ、3人とも飛行機の中でぐっすり寝てここに着いたっていう感じでしょうかね。ですか。Bueno, sí, pensad que, por ejemplo, para venir aquí a Barcelona y luego se van, creo, a Francia, van a estar 10 días fuera de Japón. Y claro, el hecho de poder abrirse estos 10 días teniendo una serialización que va siguiendo en la revista, pues es duro. Pero el hecho de que sea duro no es solo para ellos. También el editor, que está aquí, está en el mismo caso, todos van faltos de sueño. Y por suerte ayer en el avión pudieron dormir y descansar como es debido. El mangaka es un poco así, cuando se trata de cosas difíciles, se trata de cosas difíciles, se trata de cosas difíciles, se trata de cosas difíciles.Sé que en parte esta imagen que es real que tenemos de los mangakas de siempre ahí, oh,
Es porque muchas, hay muchos de ellos tal vez que se sienten como, ¡jua, cómo molo que estoy aquí súper pillado con las fechas de entrega! Y, ¡cómo molo! Venga, me motivo más. Y es un tema casi más de esto que de otra cosa, ¿eh? Que igual se pueden organizar un poco mejor. Y bueno, en su caso, esta manera de obrar podría ser el secreto, su secreto de que ella ha podido estar trabajando ya durante 16 años en Pokémon Special. Ponerse contra las cuerdas y salir de ello y decir, ¡guau, cómo molo! Sí, sí, en caso de señor Yamamoto, ¿eh? No de todos los mangakas. ¿Alguna pregunta más? Vaya. Acabaremos con esas dos preguntas, ¿vale? Vale. Para el señor Yamamoto, yo me preguntaba si fue complicado coger el testigo de del anterior mangaka de Mano, y para el señor Kusaka, si le fue complicado adaptarse a un nuevo mangaka para hacer el... これはね、あのまず山本先生の質問ですが、うん、あの途中あの的先生からバトンタッチして、うんまあ、そういう時は、やっぱり難しかったでしょうかっていう質問なんですね。あと草川先生への質問ですが、うんまあ、的先生を降りて山本先生が、うんあのまあ、新しく入った時、うん新しいあの作画担当と、うん連携するのは辛かったでしょうかっていう二つの質問なんです、うんうんうん、僕の側で言うとやっぱり最初読者がすごい反発したっていうのがであのもうインターネットが普及してたのでそういうのを容易に 目にすることがあって、うんやっぱり自分ではいいものを書けたって思っても読者がみんなあの拒否したっていうのをやっぱりそういうねインターネットとかで見た時は相当へこみました。でやっぱりその時期のドラマがあってマト先生が書いた時期のポケスペってやっぱり未だに読むとちょっと心臓がバクバクしたり、うん、あんまりあの結構パニック発作的な気分もあるんでいやいやあの正直見るのも辛いですね、うんうん、だからあのなるべくあのそこはやっぱり心の健康のためにもういいこと書いてあるあの意見だけ読んで自分が楽しめるように書いてきて、うんまあねうん、でやっとやっぱり10年ぐらい経ってようやくなんか否定的な意見よりも肯定的な意見の方を多く目に10年もかかったんですか、うん、いやかかったよねやっぱりねすごいな読者許さないね、うん、いや本当にそうなんですよ、ね、厳しいですねだから今逆にでもその何クソっていうかそういうそうねうんそう拒否されればされるほどじゃああの頑張ろうっていう気になったっていうのは間違いなくて、うん、だから特にその拒否されてた頃の映画一番良かったって最近あそう言われてこのルビーサファイア編の頃が、うんで、あの頃の絵に戻れっていう意見を見るようになると、うん、ちょっとなんてこれちょっと、うん、だからやっぱりそういう逆境の時の方が多分テンションというかモチベーションが上がってたのだろうかと思う時もあります、うんうん、じゃあ、 あのちょっとこの部分を訳しますね、はい bueno, cuando hubo el cambio de dibujanteLos lectores, hubo muchísimos que estuvieron en contra de este cambio, que no les gustó nada. Era una época en la que Internet ya está bastante en las casas de la gente y él cometió ese error, ¿no? De mirar a ver qué decía la gente. Se encontró
con que muchísimos estos lectores estaban en contra de él, del cambio, de por qué habían hecho este cambio, que no les gustaba nada, que qué horror, que por qué hacen esto. Y la verdad es que en esa época lo pasó bastante mal, delante del rechazo de los lectores. Tal vez esto le creó un trauma incluso, ¿no? Que cada vez que abría un tomo dibujado por Mato, ostras, como que el corazón se desbocaba un poco, y como esto no es bueno para la salud tampoco, lo que pensó es, dijo, bueno, mira, yo voy a trabajar lo máximo de duro que pueda, voy a darlo absolutamente todo y voy a intentar complacer a los lectores. Con el paso de los años, al cabo de 10 años, que es cuando he intervenido, yo he dicho, tardaron 10 años, pues al cabo de 10 años los comentarios positivos en internet ya superaban a los negativos, con lo cual por fin se sintió como que había superado este inicio tan, tan duro que los lectores pues no estaban conformes con este cambio, ¿no? Y ahora últimamente le han dicho que, bueno, cuanto más rechazo tienes, más motivación tienes de hacerlo mejor, ¿no? Es una estrategia, digamos, mental prácticamente. Y últimamente le han dicho que su mejor época fue precisamente cuando tuvo mayor rechazo de la gente. Y le piden incluso que vuelva a adoptar ese estilo de dibujo que tenía en ese momento, ¿no? Lo cual demuestra que cuando estás en tensión, cuando estás en plena concentración y en pleno esfuerzo, es cuando las cosas te salen mejor. Ahora se puede decir que ya de lejos ha superado este bache, pero no fue fácil. Es unas declaraciones que nunca diría en Japón, por cierto. まあ、ポケットモンスタースペシャルを書いてきた20年の歴史の中で一番辛かったことが何ですかっていう質問をされるんだとしたら、間違いなく一番辛かったのは的先生の降板、これ第一で、逆に一番良かったことは何ですかと聞かれるなら、それほどに辛い出来事の中で彼と会えたこと。Bueno, si le preguntaran a él en las 20 años de Pokémon Special, ¿cuál ha sido el momento más duro de todos? Sin ningún tipo de duda, la respuesta sería el momento en el que Mato Sensei decidió bajarse del carro. Ese sin duda sería el momento más crítico de la historia de este manga. Pero si le preguntan cuál ha sido lo mejor, es el hecho que gracias, es triste decirlo así, pero que porque ocurrió todo esto, pudo conocer a Yamamoto Sensei y han pasado 16 años trabajando en tándem y se compenetran muy bien. ¿Cuál tiene ambas visiones? Mato Sensei が病気になった時に漫画を終わらせようっていうアイデアもあったし、全く違う作品をスタートさせようというアイデアもありました。Cuando Mato Sensei se puso enferma, hubo dos propuestas, o cancelamos ya el manga aquí o hacemos algo nuevo. でもそんな中で新しい人を探して続きを書くんだっていうふうに言い出したのは僕です。Pero él insistió en que no, vamos a buscar un nuevo dibujante y vamos a continuar con Pokémon. このアイデアをほとんど賛成してもらえなかった。Casi nadie se puso a favor de él, ¿eh? Casi todo el mundo estuvo en contra. だからまあ自分が言い出したことなんで、まあ、それに対して責任を取ろうと必死にやったってことでしょうかね。Pero como fue una propuesta suya que quiso llevarla adelante, se sintió muy responsable de ella y lo dio todo de sí para que esto pudiera ser una realidad. Y así fue cuando conocieron a Yamamoto Sensei. 大丈夫でしょうか。はい。じゃあ最後の質問ですね。はい。¿Cómo reciben la noticia y qué les parece que España tenga tanto éxito de su manga? Ah, de a o con Spain de va muy que en cara a no supan se le haya mete a o hijoni a no yo cu urete ir te yo. Ah, arigatai. Jojo o eta toki no kimochi. どういう気持ちになりましたか？どうですかね。
万歳。っていうか、やっぱり、なんていうのかな、他の国もそうなんですけども、結構、ドメスティックって言ったらいいんですかね、その非常に日本的な漫画じゃないのかなと思ってるのに、結構日本で受けたところと同じところでみんなが喜んだり感動したりしてるんだなっていうのが正直すごい驚きであるって感じですよね。Sí, bueno, Pokémon Special es un producto originariamente, es un manga originalmente pensado para Japón, muy japonés, con lo cual le parece sorprendente, gratamente sorprendente, de que la gente en el extranjero pues pueda disfrutar tanto como el propio público japonés, se pueda divertir en las mismas escenas, se puede emocionar en las mismas escenas, es algo que le parece curioso y emocionante a la vez. Mm. 僕からもいいですか？はい。まあやっぱり本当に非常に光栄だと思います。En su caso la respuesta es que es un gran honor que este éxito. 去年出版していただいたのは赤緑編とブラックホワイト編ですよね。El año pasado empezáramos por rojo, verde y azul y paralelamente con blanco y negro. Bueno, black and white. まあさっきマト先生の話も出ましたけれど、まあ赤緑編は、彼女と書いたパートであって、まあ多少さっき否定的なコメントにもなってしまったが、彼女と過ごした4年間だったり、その4年間の間に生み出したものも大事なこの作品の歴史の一部です。En el caso de rojo, espérate, rojo, verde, azul, como hemos dicho antes, lo dibujo con Mato Sensei. Y bueno, es. 彼女がまあリタイアして16年ぐらい経つけど、こうして別の国でも、翻訳されて出版されて、たくさんの人に買ってもらったり読んでもらったりしているってことは本当にすごいことだなって思いますね。Es algo que le parece fantástico que 16 años después de haber trabajado con esta mangaka, por fin vea la luz en otro país y que la gente lo disfrute. Para él es fantástico y es.もちろんそれよりもはるかにたくさんの分量を彼と書いていて、まあ、来年とかここからこの秋以降は、XY 編とルビサファ編をスペインの人にも読んでいただけるっていうことを聞いているので、まあ、それも本当に楽しみ。Con Mato Sensei estuvo 4 años, pero con Yamamoto Sensei lleva ya 16, son muchísimo tiempo y ahora pues están trabajando en el XY, tenemos aquí, novedad del salón, ¿verdad? Y va a salir pronto el Rubí Zafiro. También ha salido, perdón. Ahí está. Y bueno, que espera también que tenga muy buena aceptación entre el público de España.ここに来て、まあ、XY とかルビーサファイアの宣伝物がポップがたくさん作ってあったから、まあ、本当持って帰りたい気持ちですよね。que hay muchas publicidades como el roll up este de Rubí Zafiro o el de XY y que le encanta cómo ha quedado todo y que ojalá se lo pudiera llevar. 皆さんうちわとかしおりをぜひ。Y por favor llevaos ahí los abanicos y puntos de libro y tal que han quedado también fantásticos.じゃあ付き加えたいことでもあれば今その時ですけどこれで大丈夫かな、はい、大丈夫ですか皆さん Pues muy bien, si os parece terminamos aquí Gracias a todos, por favor aquí tenéis un refrigerio si queréis quedaros unos minutos a responder respuestas y nos seguimos viendo en el salón de más. Muchas gracias a todos.